Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. En esta ocasión me solicitaron que resolviera una integral x logaritmo natural de x, bastante interesante, muy usada dentro de muchos procesos de integraciones. Veamos esta, bastante interesante, donde tenemos dos funciones distintas. Tenemos una función algebraica y tenemos una función logarítmica. Para eso tenemos que utilizar lo que se llama la integración por partes. Entonces tenemos que buscar mu, que va a usar el elemento ulate, que significa que primero va la logarítmica, sustituido por mu, la aritmética, la trigonométrica y la exponencial. Entonces, ¿quién es mu de x? Obviamente el logaritmo natural de x. ¿Y qué hacemos ahí? De mu es la derivada del logaritmo natural de x, es 1 entre x, ¿por quién? Por dx, que ya tenemos esa parte. Ahora sacamos la integral de mu de v, que va a ser la integral de el que sobró, que sería en este caso la algebraica, en términos de x. Y esta, señor, quedaría x a la 2 sobre 2 más c. ¿Y qué hacemos ahí, profesor? Sustituimos. Recuerden que es una vaca menos la integral de la vaca de 1. Así, en forma coloquial, se explicaría eso. Entonces, ¿quién es? Una, el logaritmo natural de x por la vaca x a la 2 sobre 2 menos la integral de la vaca, sería x a la 2 sobre 2 por de mu, que sería 1 sobre x de x. Profesor, ¿qué hago ahí? En el primer paso nada más lo ordenamos: x a la 2 sobre 2, logaritmo natural de x, menos este y este simplifica, me quedaría integral de 1 medio x de x. Y ya eso es algebraico, nada más. Una del término k de x a la n de x, la fórmula es kx a la n más 1 entre n más 1 más c, que sería la integral sencilla. Entonces aquí sería x a la 2 entre 2, logaritmo natural de x, menos 1 medio x a la 2 entre 2 más c. Y esto simplifico, me quedaría x a la 2 entre 2, logaritmo natural de x, menos 1 cuarto, porque medios por medios, extremo por extremo, x a la 2 más ¿quién? Más c. Y profesor, ¿qué hago ahí? Y ahí podemos sacar un x 2 medios a factor común, como un informe final. Entonces sacamos x a la 2 medio, que me quedaría logaritmo natural de x, menos 1 cuarto, lo dividimos entre 1 medio. ¿Cuánto sería 1 cuarto dividido entre 1 medio? 1 cuarto dividido entre 1 medio. Ok, hacemos la expresión. Entonces decimos 1 cuarto dividido entre 1 medio. Y el resultado es 1 medio, obviamente, más c. ¿Qué hicimos ahí? Concepto básico a la hora de factorizar. Y ese sería nuestro informe de esa expresión. Bastante corta, bastante interesante, de mucho cuidado a la hora de interpretar. Bueno, chicos, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo. Muchas gracias y hasta luego.